Les extendemos un cordial saludo a todos los que nos acompañan en el servicio de graduación de la clase graduanda 2021 del recinto de Barranquitas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Iniciamos este acto con una tradición religiosa observada en nuestra institución y establecida por el reverendo John Will Harris, fundador de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. El objetivo principal de este acto es ofrecerles a los graduandos una lección profundamente cristiana en agradecimiento a las bendiciones recibidas y a los logros alcanzados. Hoy le agradecemos a Dios todo lo que han alcanzado estos estudiantes y les expresamos nuestra admiración a la clase 2021, una clase que ha superado grandes obstáculos y que ha luchado por hacer realidad sus sueños. Hoy celebramos el fruto de su trabajo y esfuerzo. En la segunda parte de esta actividad, reconoceremos a aquellos estudiantes que sobresalieron académicamente y, como resultado, obtuvieron los promedios más altos por concentración. También reconocemos a los graduandos que se destacaron a través de las actividades y los eventos que caracterizan la vida estudiantil. Iniciamos con los saludos protocolares. Reverendo Norberto Domínguez, vicepresidente de Asuntos Religiosos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Doctor Juan A. Negrón Berríos, rector del recinto de Barranquitas. Decanos del recinto de Barranquitas. Directoras de los departamentos académicos, facultad y personal administrativo del recinto. Reverendo Arnaldo Cintrón Miranda, director de Capellanía Universitaria del recinto. Miembros del Consejo de Estudiantes. Estimados graduandos de la clase 2021 del recinto de Barranquitas, a quienes dedicamos este acto. Padres, familiares y amigos, bienvenidos al servicio de graduación virtual de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Barranquitas. Comenzaremos este acto invocando la presencia del Señor, en esta ocasión a cargo del reverendo Norberto Domínguez, vicepresidente de Asuntos Religiosos de nuestra institución. Les invito a que juntos afirmemos la presencia del Señor en medio de estos actos. Oremos. Querido Dios, agradecemos tu gran favor, bendición en la vida de cada una de nuestras vidas y muy especialmente en los miembros de esta clase graduanda 2021 del recinto de Barranquitas. Oramos para que tu presencia brille continuamente en ellos y para que seas agraciado con ellos y les dé gran paz. Pedimos que tú les bendigas y les ayudes a saber siempre cuán amados son, especialmente por ti. Haz que cada día estén conscientes de que siempre estás con ellos. Llénalos con fe para creer que tus palabras son verdaderas y que tu espíritu los guía. Pedimos que
en medio de estos actos podamos agradecer y afirmar tu fidelidad, tu amor, tu cuidado que has tenido con ellos durante su jornada y formación académica. Hoy nos presentamos ante ti con corazones agradecidos y hoy también nos presentamos ante ti pidiéndote que la experiencia de esta culminación de sus estudios académicos puedan ser el inicio de nuevos proyectos de vida, que tú puedas utilizarlos a ellos como instrumentos de bendición en medio de sus comunidades. Afirmamos tu presencia como un Dios bueno, misericordioso, un Dios fiel que les ha acompañado en cada momento de sus vidas, como también a cada una de sus familias. Hoy, al acercarnos ante tu presencia, pedimos que tú les equipes a cada uno de ellos para cada propósito que tengas para sus vidas y les des el fortalecimiento constante para iniciar nuevos rumbos, nuevos proyectos de vida. Todo te lo oramos en afirmación de tu presencia y lo hacemos en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Agradecemos a Reverendo Domínguez por compartir esta inspiradora invocación que introduce la ceremonia religiosa que estará a cargo del Reverendo Arnaldo Cintrón Miranda. Dios los bendiga. Tendremos el llamado a la adoración dando lectura al Salmo 100, los versos del 1 al 5. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Adoremos al Dios de todos. Señor, Dios Todopoderoso, solamente en ti se encuentra la verdadera paz que puede transformar el corazón. Gracias por brindarnos la oportunidad de ser guiados por tu Santo Espíritu en cada decisión tomada y en cada proceso que hemos emprendido. Solamente tu gracia nos ha sostenido en los retos y desafíos que la vida nos ha impuesto. A pesar de las angustias y desvelos, has sido nuestro amparo y fortaleza. Permite que podamos continuar con paso firme hacia nuevos horizontes, nuevas metas que nos ayuden a la realización plena de nuestras vidas. Gracias por acompañarnos a través de estos tiempos difíciles y por levantar nuestro espíritu, impulsándolo a la lucha incansable para preservar la salud y el bienestar de nuestro mundo y sociedad. Hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Thank you.
recurrimos a las Sagradas Escrituras para alabar al Señor con la lectura del Salmo 63, versos del 1 al 8, seguida por la lectura del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versos del 1 al 9. Le solicitamos a la señorita Wildaris Rivas Vázquez y al señor Eliezer Reyes Maldonado, estudiantes graduandos, que procedan con la lectura. Lectura del Antiguo Testamento, Salmo 63, 1 al 8. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Lo leído es palabra de Dios. Lectura en el Nuevo Testamento, San Mateo 13, 1 al 9. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a ciento. El que tenga oídos para oír, oiga. Lo leído es palabra de Dios. La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo. Doctor Paulo Freire. Todo en la vida se mueve y se transforma por los cambios que la vida misma genera. La vida universitaria es una de constantes cambios debido a la evolución de las circunstancias que giran alrededor de cada uno de nuestros estudiantes. Todos hemos pasado por esa interesante vida universitaria. Es una experiencia extraordinaria y a su vez llena de retos y grandes desafíos. Pero ese es el precio que nos toca asumir a todos. No hay forma de escapar de ese camino que cada cual ha decidido para su vida. Ustedes, mis queridos estudiantes, han tomado esa decisión de educarse para transformar a la sociedad. Ingresaron a la universidad con la visión de prepararse para tener mejores oportunidades en la vida. Pero el proceso es uno por etapas, el cual marcará sus vidas para siempre. Cada etapa tiene su particularidad. Ustedes vivieron y experimentaron los cambios que le ayudaron a desarrollar las capacidades y las competencias, tanto a nivel cognitivo, emocional, social, afectivo y espiritual. Este desarrollo hizo posible que ustedes se formaran como personas educadas. La Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de Barranquitas, hizo su trabajo.
en brindarles una educación de excelencia sobre una base de principios éticos cristianos con una perspectiva ecuménica. Ahora, al final de la jornada, pueden darse cuenta que han pasado por una metamorfosis total que ha cambiado su visión y perspectiva del mundo, la sociedad y la vida. Pero esto apenas comienza. Ahora les toca a ustedes cambiar al mundo, pero a través de sus experiencias, de sus valores, de su entusiasmo y de sus sueños. Nuestro Puerto Rico tendrá esperanza, porque precisamente ustedes, mis queridos estudiantes, son esa esperanza de una nueva patria, una patria que saldrá de su voluntad, que saldrá de su tenacidad, que saldrá de sus esfuerzos, de su valentía y de sus sacrificios. Ha llegado la hora del cambio a un mejor porvenir. Ustedes, mis queridos estudiantes, son una generación de personas resilientes que han sabido enfrentar toda esta situación de la pandemia del COVID-19 con tenacidad, nadando en contra de la corriente. Su valentía les ha capacitado y equipado para continuar escalando peldaños hasta llegar a la meta deseada. En sus manos está seguir luchando, mis queridos estudiantes, porque aún les esperan nuevos caminos que recorrer y nuevos horizontes que conquistar. Dios les bendiga y que vivan los estudiantes. Exhortamos en esta ocasión a los graduandos que tengan a su mano su indumentaria académica y la Biblia para el momento de bendecirlas. Procederemos a la bendición de la indumentaria académica y de la Biblia. Los invito a que desde sus hogares nos acompañen elevando su toga y la Biblia junto a sus amigos y familiares. Oremos. Dios Todopoderoso, te alabamos y te rendimos gloria y honra. Te suplicamos que bendigas la vestimenta académica de nuestros estudiantes con tu divina presencia y gracia. Que puedan, Señor, recordar que su vestimenta representa los sacrificios y esfuerzos realizados durante sus estudios universitarios, como también su triunfo por haber alcanzado su meta académica. Señor, que sean investidos del poder de tu Santo Espíritu, de manera que continúen cosechando los frutos de su educación universitaria. El salmista nos dice en el Salmo 119, verso 105, lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oh Señor, tu palabra es la luz que nos guía e ilumina en el camino de la vida. Bendice, oh Dios, estas Biblias, de manera que nuestros estudiantes puedan nutrirse de la sabiduría que proviene a través de tus inspiradoras palabras de vida abundante. Y hemos orado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Concluimos la primera parte de estos actos y dejo con ustedes a nuestra maestra de ceremonia, la señora Aramilda Cartagena. Pasamos a la segunda parte de esta actividad, que inicia con el mensaje del doctor Juan A. Negrón Berríos, rector del recinto de Barranquitas. Cedo la palabra a nuestro rector. Me uno al saludo protocolar expresado por la maestra de ceremonias, la señora Aramilda Cartagena, decana de estudiantes. Reciban un cordial saludo de la comunidad universitaria del recinto de Barranquitas. Hoy celebramos con mucha alegría
el servicio de graduación de nuestra clase graduanda 2021, siendo esta actividad el preámbulo a la graduación, el cual, como todos sabemos, es el mayor triunfo académico de un estudiante en su carrera universitaria. Este año se gradúa un total de 251 estudiantes. De ellos, 20 estudiantes completarán un certificado técnico, 54 culminarán un grado asociado, 149 obtendrán un bachillerato y 28 alcanzarán el grado de maestría. Su triunfo ocurre frente a momentos de grandes retos y dificultades. Han llegado hasta aquí motivados por el logro de una meta académica, con una actitud de no rendirse y de seguir adelante. Nuestro personal docente y administrativo se siente muy honrado en que hayan confiado su triunfo en nosotros y nos sentimos muy orgullosos de ese gran logro. Este éxito, sin duda, se ha dado primeramente por su esfuerzo, pero también por el apoyo de los padres, familiares y amigos que los han respaldado durante estos años de estudio. La Inter Barranquitas, su alma mater, los ha nutrido de destrezas y conocimientos para forjar sus vidas en este mundo cambiante y posterior a la pandemia. Un mundo donde la tecnología ha sido el medio principal para adaptarnos al cambio y poder convivir frente a la crisis. Precisamente en este recinto, la tecnología es utilizada como herramienta tanto para facilitar el aprendizaje como para ofrecer servicios de apoyo al estudiante. Te exhorto a obtener provecho de esta experiencia tecnológica durante tus años de estudio. Continúa aprendiendo e integra sus ventajas en tu desempeño profesional. El aumento en el uso de la tecnología en prácticamente todas las áreas y acelerada por el impacto de la pandemia ha creado estilos digitales nuevos en el mundo del trabajo que requieren un profesional con mayores competencias tecnológicas. Confía en tus capacidades y fortalezas en esta nueva etapa de tu vida. Mantén siempre presentes los valores que promueve esta institución, ya que los habrás de necesitar para lograr tu bienestar, el de tu familia y el de nuestro país. La facultad de este recinto ha certificado tus destrezas, por lo que estamos seguros que triunfarás, ya sea trabajando o continuando estudios graduados. Estimados estudiantes, sus conocimientos y sus valores le auguran el éxito que les deseo a todos. Contrario al año pasado, los actos de graduación se celebrarán de manera presencial. Por supuesto, siguiendo las medidas pautadas por las órdenes ejecutivas del gobierno para garantizar nuestra seguridad personal. Reciban mis más sinceras felicitaciones y espero verlos en los actos de graduación el próximo 15 de junio. Le damos las gracias al doctor Juan A. Negrón Berríos por su mensaje de exhortación y por su constante empeño de alcanzar una significativa transformación del recinto. Pasamos a la otorgación de las distinciones académicas y otros reconocimientos correspondientes a los graduandos. Dejo con ustedes a la doctora Filomena Cintrón Serrano, decana de Asuntos Académicos. Un cordial saludo para todos. Para el decanato académico y para la Facultad del Recinto de Barranquitas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, es un gran honor reconocer
la labor de excelencia académica de aquellos estudiantes que, al aprobar sus cursos, procuraron mantener un alto promedio que diera cuenta de sus capacidades intelectuales y del resultado de sus esfuerzos. Comienzo la lectura de los nombres de los estudiantes que completan un programa académico del nivel graduado. Obtendrán el grado de maestría en administración de empresas con concentración en recursos humanos los estudiantes Yarixa Colón González, Natalie Colón Rodríguez, Kate Marie Colón Serrano, Arelis Díaz Rivera, María C. Ortiz Rivera, Jocelyn J. Reyes Febus, Valerie E. Rivera Maldonado. Un estudiante finaliza la maestría en artes con especialidad en gerencia y liderazgo educativo. Isaías García Adarich. Los siguientes estudiantes completaron los requisitos de la maestría en artes en justicia criminal: Raúl Conde Moreu, Coralis Marí Cos Serrano, Sigrid A. Cruz Rodríguez, Marielix Meléndez Capeles, Kevin M. Pacheco Arroyo, Emily Mariel Pérez Padilla, Christopher Pérez Rodríguez, Miosoti Pérez Salamanca, Carmen Ríos Miranda, Xiomara Rivera Santiago, Miguel A. Rivera Vega, Xiomara Rodríguez Álvarez, Marixa Selva Rivera, Priscila Serrano Vega, Raquel Soto Vargas, Edwin Y. Vélez Castillo. Dos estudiantes finalizan la maestría en ciencias en biotecnología con especialidad en biotecnología de las plantas: Iris V. Medina Córdoba y Christopher A. Zambolín Pérez. Otros tres graduandos obtendrán el grado de maestría en ciencias con especialidad en biotecnología industrial: José A. Batista del Río, Marimer Bertrán Núñez, Axel A. Ferrer Vega. Un estudiante concluye la maestría en ciencias en enfermería con especialidad en médico quirúrgico: Giselle M. Díaz Miranda. Hasta aquí el reconocimiento a los estudiantes que han completado un grado del nivel graduado. Los felicitamos y les deseamos en su vida personal y profesional mucho éxito. Dejo con ustedes a las directoras de los departamentos académicos para el reconocimiento de los estudiantes candidatos a graduación
del nivel subgraduado y de los cursos de programas técnicos. Inicia la doctora Rosa C. Rodríguez Morales. Saludos cordiales. A continuación, reconocemos a los estudiantes que completan su bachillerato con honores académicos para recibir las distinciones académicas de cum laude, magna cum laude y summa cum laude. El promedio general del estudiante debe ubicarse en uno de los siguientes parámetros: 3.25 a 3.49 cum laude, 3.50 a 3.84 magna cum laude, 3.85 a 4. Summa cum laude. Comienzo la lectura de los nombres de los estudiantes que obtienen la distinción académica cum laude. Bachillerato en Administración de Empresas, Desarrollo Empresarial y Gerencial, Yarimar Torres Rodríguez. Gerencia de Recursos Humanos, Elsa F. Adams Pagán. Bachillerato en Artes, Administración de Oficina, Lourdes I. Ortiz Blanco. Artes Culinarias y Ciencias Gastronómicas, David A. Rivera Crespo, Roberto C. Santiago Rosado. Justicia Criminal en Investigación Criminal, Héctor L. Alicea Núñez, Melvin J. Figueroa Colón, Marian V. Hernández Figueroa, Jorge I. Quiles Maldonado. Bachillerato en Ciencias en el área de Biología, Kiara I. Díaz Ortiz, Neidimar González Ortiz, Francisco Ortiz Rodríguez, en el área de Biotecnología, Yarimar Morales Marrero, Elena C. Rivera Sofakis, en el área de Computadoras, Nachalimar Jiménez Cartagena, Samantha L. Rodríguez Cintrón. Tecnología Radiológica en Tomografía Computadorizada y Resonancia Magnética, Génesis E. Rivera Sánchez. Tecnología Radiológica, Mamografía y Angiografía, Gianelis Colón Rodríguez. Bachillerato en Ciencias en Enfermería, Aixa M. Alicea Rivera, Byron Aponte Aponte, Alnet Berríos Arroyo, Nachali Berríos Morales, Emanuel Cartagena Cruz, Ana M. Colón Ortiz, Irmaris Figueroa Rojas, Adrialis N. López Ortiz, Alenis M. Méndez Nieves, Daira E. Ortiz Moreno, Yanelis Ortiz Vega, Lemuer Ríos Cosme, Huidalis Rivas Vázquez, Natalia
M. Santiago Meléndez, Cristina T. Valentín Rivera, Yasmari Vázquez Miranda. Continúa la profesora María Meléndez Ortega. Un saludo cordial. Continuaremos con la mención de los estudiantes de bachillerato que terminan su grado con magna cum laude. Bachillerato en Administración de Empresas, Contabilidad, Carla L. Collazo Marrero, Yamirelis Hernández Carrera, Carmen M. Marrero Ortiz, Deyaneira Meléndez Ortiz, Jennifer Pagán Cruz, Gabriel A. Rivas Irizarri, Desarrollo Empresarial y Gerencial, Mariela C. Figueroa González, Julio A. Rivera Meléndez, Gerencia de Recursos Humanos, Nilsa E. Báez Martínez, Jennifer López Santiago, Dayan Torres Santiago, Bachillerato en Artes, Administración de Sistemas de Oficina, Yelimar Morales Rivera, Artes Culinarias y Ciencias Gastronómicas, María A. Cabrera Berríos. Bachillerato en Ciencias, Biología, Nicole Pacheco Cosme. Biotecnología, Stephanie M. Aponte Colón. Melanie Díaz Berríos. Joalis Montes Fortis. Luis R. Rivera Berríos. Yancé Sayas Rivera. Ciencias Forenses. Andrea N. Lasalle Vega. Computadoras. Jean Luis Morales Rivera. Dailian Quiñones Ríos. Tecnología radiológica en tomografía computadorizada y resonancia magnética. Michael E. Crespo Rivera. Ibeliz Cruz Hernández. Nelson O. Díaz Benítez. Carlos R. Ortiz Agosto. Julián M. Ortiz Coto. Bachillerato en Ciencias en Enfermería. Odalis M. Colón Sáez. Alejandra Méndez Rolón. Lorian Morales Alicea. María L. Padilla Sáez. Melanie Rivera Rosado. Natalia Rivera Torres. Verónica Román Pérez. Ariana M. Rosado Nieves. Aleisha N. Rosario López. Omarelis Suárez Vega. Yamibel Torres Torres. Génesis Hernández Bernardi. Continúo con los nombres de los estudiantes que concluyen su bachillerato con la distinción summa cum laude. Bachillerato Administración de Empresas, Desarrollo Empresarial y Gerencial. Eliezer Reyes Maldonado. Gerencia de Recursos Humanos. Liris P. Ortiz Hernández. Bachillerato en Artes, Educación Secundaria en Biología. Greisha M. Hernández Rivera. Justicia Criminal, Investigación Criminal, Héctor A. Mercado Morales. Natalie A. Rivera Román. Justicia Criminal, Investigación Forense. Adriana I. Guzmán Cardenales. Biología, Pamela Morales Aponte.
Sarapé Peña Rodríguez, Yamilet Sayas Rodríguez, Biotecnología, Brian Morales Torres, Valeria Núñez Torres, Tecnología Radiológica en Tomografía Computadorizada y Resonancia Magnética, Miguel A. Berríos Loyo, Yomar Vázquez Negrón, Bachillerato en Ciencias en Enfermería, Ruseli Marí Negrón Vázquez, Angelisa Ortiz Ortiz. Mis más sinceras felicitaciones a estos estudiantes por su excelente labor académica y su compromiso con la educación. Les dejo con la profesora Yesenia Rivera Rivera. Saludos cordiales. Inicio la lectura de los nombres de los estudiantes que completan su grado asociado con la distinción académica cum laude. Asociado en Ciencias Aplicadas, Cuidado Cardiorrespiratorio, Giovanni González Ojeda. Enfermería, María del Carmen Figueroa Alicea. Adrialis N. López Ortiz. Tecnología Agropecuaria, Carlos Rojas Soto. Tecnología Radiológica, Solmari Bonilla Alvarado. Chelimar Díaz González. Giselis Marrero Morales. Yaliana M. Rivera Ortiz. Anailis Rivera Rivera. Daina L. Rodríguez Torres. Continuaremos con la mención de los estudiantes de grado asociado que ostentan un promedio de magna cum laude. Grados asociados en Ciencias Aplicadas, Administración de Empresas, Boris A. Colón Ortiz, Noelia Maldonado Delgado, Cuidado Cardiorrespiratorio, Francelis Ayala Fernández, Enfermería, Odalis M. Colón Sáez, Alanis Torres Rivera. Tecnología Radiológica, Emelín R. Chévez Rivera. Deusmalier Torres Rivera. Angélica C. Zambrana Díaz. Marelín Sayas Maldonado. Corresponde ahora mencionar a los estudiantes de grado asociado que han alcanzado la distinción summa cum laude. Grados asociados en Artes, Artes Culinarias y Ciencias de la Gastronomía, Hendrick X. Negrón Rivera. Grados asociados en Ciencias, Enfermería, Celimar Avilés Hernández, Dania Isabel Tapia Matos, Zuli M. Ayala Fernández. Tecnología Agropecuaria, Luis Antonio Morales Martínez. Tecnología Radiológica, Yamirelis Figueroa Meléndez, Alexandra Vázquez Vázquez. Felicitamos a estos estudiantes que han completado su grado con excelentes calificaciones y los exhortamos a continuar alcanzando otros grados académicos. Dejo con ustedes a la doctora Rosa C. Rodríguez Morales. Un cordial saludo. Continuamos con la otorgación de las distinciones académicas. En esta ocasión procederemos con los reconocimientos a los estudiantes merecedores de distinciones académicas de los programas de certificados técnicos. Estas distinciones se dividen en honores y altos honores. Para obtener la distinción de honor, el estudiante deberá haber obtenido
un índice académico general de 3.50 a 3.84. Los altos honores finalizan su grado con un promedio de 3.85 a 4 puntos. Inicio la lectura de los nombres de los estudiantes merecedores de honores. Técnico en cosmetología: Yachira Alvarado Berríos. Yanelis Torres Colón. Técnico de emergencias médicas paramédico: Marielis D. Ortiz Hernández. Yenilis M. Rivas Ortiz. Técnico de farmacia: Yolimar Febus Rivera. Cheika M. Sayas Fonseca. Técnico de manejo de información y facturación a planes médicos: Natalia López López. Keishla M. Sayas Fonseca. A continuación, doy lectura de los nombres de los estudiantes de los programas técnicos merecedores de altos honores. Nushka G. Burgos Ortiz. Ángel G. Suárez Rosado en técnico de barbería. Técnico en cosmetología: Victoria M. Maldonado Berríos. Técnico de emergencias médicas paramédico: Karen M. Falcón Díaz. Técnico de repostería y panadería comercial: Roselyn T. Jiménez Rosario. Nuestra más sincera felicitación a estos estudiantes que con dedicación y compromiso han concluido con éxito su certificado técnico. Los dejo con la señora Aramilda Cartagena Santiago, decana de estudiantes. Concluidos los reconocimientos académicos, continuamos con los reconocimientos de los estudiantes que se destacaron en el recinto por su liderazgo y una participación activa en lo que nombramos vida estudiantil. Su liderazgo se manifestó al ser miembros del Consejo de Estudiantes, del Senado Académico y/o del Programa de Honor. Algunos expresaron su vena artística como integrantes de la banda del recinto, mientras otros nos representaron con éxito en el ambiente deportivo como estudiantes atletas que cumplieron con todos los requisitos contemplados en los reglamentos atléticos de la institución. A continuación, presento estos reconocimientos estudiantiles. Consejo de Estudiantes: Pamela Morales Aponte, Brian Morales Torres, Liris P. Ortiz Hernández, Luis R. Rivera Berríos, Osvaldo G. Rodríguez Collazo. Senadores Estudiantiles: Stephanie N. Aponte Colón, Valeria Núñez Torres, Liris P. Ortiz Hernández, Elena Rivera Sofakis, Osvaldo G. Rodríguez Collazo. Programa de Honor: Héctor A. Mercado Morales, Pamela Morales Aponte, Valeria Núñez
Torres, Lirispe Ortiz Hernández, Luis R. Rivera Berríos, Natalie A. Rivera Román, Alanis M. Torres Rivera, Banda, Luis R. Rivera Berríos. Mencionaré a continuación los atletas. Francesca Cruz Pagán, Mariela C. Figueroa González, Christopher Martínez Martínez, Ángel M. Quiñones Negrón, Cristian R. Santiago Rodríguez, Ángel D. Rivera Bernardi, Giselis Rivera Mercado, Sabdiel Rivera García, Francisco Rivera Reyes, Wilfredo Rivera Reyes, Aleisha N. Rosario López, Sheika M. Sayas Fonseca. Mis más sinceras felicitaciones a los estudiantes que se distinguieron en la vida estudiantil en el recinto de Barranquitas. Gracias por compartir con nosotros sus talentos y su trabajo. Ahora dejo con ustedes al señor Víctor Santiago Rosado, decano de Administración del recinto. Saludos. Culminaremos la entrega de premiaciones con la otorgación de dos medallas. La primera la otorga la Asociación de Exalumnos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Poli Inter, en reconocimiento a un graduando que haya demostrado buen aprovechamiento académico, servicio a la institución y servicio a la comunidad. Este galardón lo recibe la estudiante Valeria Núñez Torres, a quien felicitamos por este tan distinguido reconocimiento. La segunda medalla la otorga el capítulo de Barranquitas de esta Asociación de Exalumnos. El honor recae el estudiante Melanie Díaz Berríos, a quien felicitamos por este reconocimiento. Dejo con ustedes a la señora Aramilda Cartagena Santiago, decana de estudiantes. Verdaderamente, es muy grato celebrar los logros de nuestros estudiantes. Esta celebración continuará con los actos de colación de grados que han sido programados para el martes 15 de junio de 2021 en el edificio multiusos del recinto, cuando lucirán la toga, la esclavina, el birrete y la borla. A quienes recibieron estolas de honor o medallas, les exhortamos que luzcan las mismas en esta ocasión tan especial. Procederemos con la oración de envío y bendición final de este acto a cargo del reverendo Arnaldo Cintrón Miranda. Una vez concluida, se entonará el himno de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Luego se proyectarán las fotos de la clase graduanda 2021 de la facultad y del personal administrativo del recinto de Barranquitas de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Felicitaciones a todos, éxito y muchas bendiciones. Oremos. Bendice al Señor, alma mía, y todo mi ser a su santo nombre. Señor, de toda bondad y gracia, venimos ante tu divina presencia con corazones agradecidos y dispuestos
a realizar tu santa voluntad. Te suplicamos, bendigas a nuestros estudiantes por sus logros alcanzados. Sé tú su guía en su camino y ruta hacia la realización de sus metas académicas. Guíales de tal manera que en cada paso que ellos y ellas emprendan, no les falte tu aliento y dirección. Llénales de tu bendita gracia y que la paz de tu Santo Espíritu esté en sus corazones. Ilumínales en cada decisión que tengan a bien tomar para que sus proyectos de vida redunden en abundante fruto digno de sus esfuerzos y sacrificios. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Cantan nuestras voces de todas tus victorias, tu felina imagen sin tomar, ruge con voz universal. Interamericana, soberana del saber, abre senderos por doquier, de nuestra alma mater. Interamericana, soberana del saber, abre senderos por doquier, visión de nuestra alma mater.